Oscar Mas ingresó a River Plate en el año 1959 para jugar en la séptima división. Marcó una época en la punta izquierda riverplatense. Tras un meteórico ascenso, su debut en primera división se produce en 1964. Convirtió hasta el año 73 171 goles. Fue a Boca Juniors a quien más veces derrotó, 11 en total. Lo llaman Adolfo, con eso basta. Decir Adolfo en el fútbol argentino es decir estratega, conductor, maestro. El 28 de julio de 1935 debutó en primera formando ala con Carlos Peuchele frente a Ferrocarril Oeste. Un año después, en 1936, quedó incorporado como titular a la primera de River. Su habilidad con las dos piernas lo hacían alternar tanto en la punta derecha como en la izquierda. Ramón Díaz, que sacó a Cambiaso y a Maxi López en un intento por darle la vuelta al marcador. ¡Solo! Y a los 32 iba a llegar el tanto del empate. Excelente el pase de Alessandro para Maxi López, que consigue el 2-2 definitivo. La dedicatoria de Maxi López a su técnico, el hombre que le ha hecho debutar en primera con solo 17 años. El marcador no se volvió a mover. Y la dudosa posición de Maxi López, el autor del empate a 2, definitivo entre River y San Lorenzo. Estrada, lo tiraba Estrada, hasta el gol del Chacho, que sí, el arquero Caminagui, ¡gol! Caminagui, ¡gol! De River, a los 47, Fernando Caminagui, debutante esta noche. Pone el cuarto para River, 4 para River, 0 para Guaraní. El gol lo hizo Fernando Caminagui. Aquí la tiene Ortega. Sigue Ortega. La pelota que llegaba para Villalba, que quería. ¡Gol! Partido está River 3. Ortega, que aprovecha el adelantamiento. Había gente, había Pereira abandonado esa zona media, había de buscar un cabezazo. Ave casi mete el centro. Campo. Gol. Tremendo de Ocampos, lo dejó clavado el arquero Ayala, señores. Empate el partido River. ¿Qué partido estamos viendo en Mendoza? Independiente 1, River 1, lo hizo Campos. Por eso se retira el número 20. Entonces, Cristian Castillo permite el ingreso y el debut en primera división del número 27, Javier Saviola, 16 años. Para Ángel, la tiene el colombiano, de pecho la bajó, la tocó para Saviolita, lo tiene Saviolita, viene, gol. ¡Gol! ¡Gol de River! El sueño del pibe Saviola,
casaca número 27, se la jugó Ramón y Saviola le da la derecha y la alegría. River 2, Gimnasia 1, 8 minutos del segundo tiempo. Saviolita no se olvida más. Lo definió bárbaro, como si no tuviera 16, sino mucho más. Borja va por adentro, Barco va, a ver, centro para Colidio, rebote Mata. ¡Gol! De River, casi 23. Bien colocado, llega Colidio, ahorita le pega a su compañero. Este Barco que gira muy bien y le da otra velocidad al ataque de River. El centro profundo, la pelota pega en Borja, pide mano, yo no veo mano, y Masta Antuono. Masta, el chico que estaba necesitando el gol también para confirmarse como jugador de primera división.